Aquí iniciamos. La comunidad de Lozano se encuentra a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Jerez, Zacatecas. Dicho nombre se lo debemos al señor Antonio de Haro y su familia, quienes fueron los primeros pobladores estableciéndose en nuestras tierras a finales del siglo XVII. Debido a la riqueza de los recursos naturales como las tierras fértiles y la abundante disposición de agua, recursos que han sido aprovechados por los descendientes de los primeros pobladores y las demás familias que fueron llegando a la comunidad. Tierras que se han heredado por generaciones hasta nuestros días. Indudablemente parte de esa herencia invaluable para nosotros fueron y siguen siendo los valores sociales. El amor y la fe a Dios nuestro Señor. A través de la religión católica inculcada. Y que desde nuestros antepasados y hasta la fecha nos caracteriza. Mi nombre es Aurelio Santiago Martínez. Actualmente tengo 55 años en el servicio. Ingresé en 1967. Inicié en la banda cristiana. Después entré al cuadro del parlamento. Ingresé enseguida a la banda turca. Y aquí en Lozaro hacía el representar el papel del general Juan de Austria por 17 años. Actualmente soy el teniente coronel del gremio turco. La primera misa que se celebró en nuestra comunidad fue en 1866 en el antiguo oratorio dedicado a la Virgen del Refugio, a quien desde entonces se celebró la fiesta patronal hasta ya entrado el siglo XX. Junto con la veneración de la Virgen existía de forma más pequeña y particular la devoción a San Rafael Arcángel, quien tiempo después también llegó a tener su propio espacio en nuestra devoción. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Cifuentes, soy miembro de la Corporación de San Rafael Arcángel, de aquí de la Comunidad de los Faros. Tengo en lo de caballería desde el 2010, empecé de riflero y ahora soy de caballería y mi descendencia ha participado siempre por generaciones en la fiesta aquí de San Rafael, aquí en Lozaro. Quiero hacerles la invitación para que vengan a las fiestas religiosas aquí a la comunidad de Lozaro, que se celebran el 23, 24, 25 de octubre. Todos los años, gracias a Dios, no han tenido. Aquí iniciamos. Come on.
De nuestra fiesta tal y como la conocemos. La encontramos en la jurisdicción de la antigua parroquia de San Juan Bautista de Pánuco, Zacatecas. El primer acercamiento masivo que encontramos con la región de Pánuco es en 1869, cuando entre otros vecinos de diferentes lugares, como un grupo de hombres y mujeres de Lozaro, deciden comprar parte de las tierras que pertenecían a las haciendas de Muleros y El Maguey, para avecindarse en este lugar y entre todos lograr que se erigiera como tal lo que ahora es el municipio de Morelos, Zacatecas. Mi nombre es Omar Ortiz. Tengo mi empecé desde los años de... Tengo 30 años de servicio. Ahorita, actualmente tengo el cargo de clarín de órdenes de la banda. Mi mayor orgullo ha sido transmitirle a mis hijos la devoción a San Rafael Arcángel, y esperamos de que sean años y generaciones tras generaciones, que ellos, cuando tengan sus hijos, transmitan lo mismo, que es un gran orgullo de estar participando en estas festividades. Otras de mis funciones, soy presidente ahorita de la Asociación de San Rafael Arcángel. Me encargo de la organización del 23, 24, 25 de las festividades. Desde la década de 1920 y hasta hoy en día, nuestro templo es presidido por la pequeña talla de madera de San Rafael Arcángel, que hoy nos acompaña y que es motivo de una gran veneración en toda nuestra región. Cada año en el mes de octubre se dan cita personas de diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero, para manifestar su fe y gratitud por todos los favores recibidos por la intercesión. En las fiestas patronales, mi función es coordinar junto con el Estado Mayor, principalmente el día 24, que es el día que le toca al gremio turco, de organizar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día organizando las funciones, los trabajos que se realizan en la plaza. Nuestra corporación fue afiliada a la Cofradía de Brachos Zacatecas en 1950, denominándonos desde entonces como el Sexto Batallón. Nuestra administración es presidida por una mesa directiva conformada por un presidente, un secretario, tesorero y un consejero de vigilancia. Contamos con dos bandas de guerra, una cristiana que es la más antigua y una turca que este año estará cumpliendo 63 años de haberse fundado. Cuadro de relaciones. Dos escoltas. Una cuadrilla de devastadores. Una cuadrilla de artilleros turcos y una vistosa caballería de más de 100 jinetes. Nuestra estructura militar está al mando de manera jerárquica de un general de división, jefe de vigilancia, coronel, teniente coronel, sargento, corneta de órdenes, capitán primero, capitán segundo, cabo, teniente, subteniente, soldado raso, abanderados y alabarderos en el caso de la caballería. Yo mi fe la empecé desde a la edad de 6 años, ya que mi padre también, él duró, se nos fue muy pronto. Yo no tuve el honor de conocerlo, pero mi madre nos platicaba de él, de mi abuelo. Y a raíz de eso, desde muy chico empecé, y porque lo llevo en la sangre, en el corazón, es mi fe. Yo tengo mucha fe en estas fiestas que he dedicado tanto tiempo, y espero que todos lo sigan haciendo como lo hago yo.
Aquí iniciamos. Yo empecé desde los 6 años, fue algo iniciativo por mi propia persona, de mis padres nadie fue culcor de esta devoción, sino a mí llamó la atención de oír las bandas de guerra, tanta devoción que desde las 3, 4 de la mañana empezaban hasta el oscurecer, andaba la gente vestida, caminando, tocando, sirviendo a San Rafael Arcángel, de ahí me nació hasta el día de hoy. Ya escuchaste la respuesta de ese cristiano, pero no tengas cuidado. Confía en mi furiosa mano y yo aplacaré la cuestión. Justamente su soberbia, ese bien de ese canalla, de la María Torrentes y toda la sangre cristiana. ¡Véngase! Dentro de nuestras actividades religiosas y como centro de nuestras morismas, representamos la batalla naval de Lepanto, sucedida el 7 de octubre de 1571. Donde se confrontaron el Imperio Otomano, comandados por el general Argel Osman, y la Liga Santa, conformada por España, Venecia y el Vaticano, comandados por el general Juan de Austria, derrotando a la armada turca y con ello poniendo fin a las llamadas cruzadas. Esta escenificación es el triunfo del bien sobre el mal, y su momento culmen es la decapitación del general Argel Osman. Esta es una tradición arraigada en nuestra comunidad por más de 100 años, y que sigue latente de generación en generación. Los personajes principales del parlamento del bando turco son Sultán Selim II, General Argel Osman y Capitán Granados. Por el bando cristiano lo son el Rey Felipe II, General Juan de Austria y General Alonso de Guzmán. Especial merecen nuestros hermanos cofrades de Hacienda Nueva Morelos, con quienes desde tiempos inmemorables hasta el presente, hemos tenido una relación muy estrecha y ambos hemos coexistido, participando y contribuido con nuestras morismas los unos con los otros. Mención especial también merece la banda de música Los Escamilla, a quienes consideramos compañeros y amigos, quienes desde hace más de 50 años engalanan nuestra fiesta desde la primera hora hasta el culmen, y que son considerados como parte fundamental de la esencia de la fiesta de los Aro. Quiero invitar a todas las personas a que vengan a conocer nuestra fe, que llevamos siempre, a todos los que nunca han venido, que vengan para que vean, se lleven una buena impresión de lo que nosotros hacemos, ya que es una tradición muy antigua la que nosotros realizamos aquí en la comunidad. Todos sean bienvenidos, invitados de todo corazón para que conozcan nuestra fe. Thank you.
para invitarlos nuevamente a nuestras festividades que se celebran 23, 24, 25 de octubre de cada año. Los esperamos, es una bonita tradición que no se perderán de otras actividades que pasen en el municipio. Aquí los esperamos con gran orgullo, con los brazos abiertos, y sean bienvenidos.